Oh, mira, el gran campeón de Marcos. ¡Ja! No me digas que has conseguido lo que te pedí. He dado con los bandidos y los he enviado al Hades. Tu madera llegará pronto al pueblo. ¿Y esperas que confíe en la palabra de un mercenario? No esperaba que me creyeras. Así que he traído esto. Aquí tienes la prueba. Una muestra de la madera que tanto ansías. Será mejor que esos arcos que haces sean dignos del mismísimo Apolo, porque me ha costado mucho. ¡Dioses! ¿Seguro que trabajas con Marcos? Nunca en la vida ha cumplido su palabra. Es increíble. Puede que trabaje con él, pero no somos iguales. Yo cumplo mi palabra. Coge lo tuyo, pero no le des nada a Marcos. Poderoso Céfalo, te lo ruego, envíanos a un campeón, alguien digno de tu lanza. Ayuda a tu sacerdotisa en estos tiempos de dificultad. ¿Me has llamado? Ah, Alexios, me has asustado. ¿Para qué buscas un campeón? Necesito a alguien digno de ganar la lanza de Céfalo. He descifrado parte de las inscripciones de la piedra del templo. Dicen que cuando se construyó, escondieron la lanza en las cuevas que hay debajo de Cefalonia. ¿Podrías conseguírmela, no? Te daré una recompensa. Si la lanza está en las cuevas, la encontraré. Bien, tal vez seas un regalo de Céfalo. ¿Céfalo tenía una lanza? Alexios, seguro que te contaron esa historia de niño. No estaba para muchas historias. Bueno, quizá no. Pero sabrás que Céfalo fundó Cefalonia e inició el linaje de Odiseo, ¿no? Su lanza era un regalo de los dioses. Dicen que siempre daba en el blanco. Debió de esconderla en las cuevas después de matar a su mujer con ella. ¿Le arrojó a su mujer una lanza que no fallaba? Estaba cazando y la huyó entre unos arbustos. Creyó que era un ciervo. Es una triste historia. Parece peligrosa. Bueno, solo si se la lanzas a alguien. ¿Para qué necesitas una lanza? No pensarás meterte a soldado, ¿verdad? Claro que no. Pero piensa en la de gente que vendría al altar si tuviéramos la lanza de Céfalo. Con sus donativos podría hacer muchas cosas. Reparar el santuario, dar de comer a familias hambrientas de Sami. ¿Y dónde está la lanza? Al parecer, está escondida en las cuevas que hay debajo de Cefalonia. Hay una entrada al norte. Quizá quieras probar por ahí primero. No es mucho para empezar. Tienes muy poca fe en los dioses. Si Céfalo quiere que tengamos la lanza, la encontrarás. Voy a ver qué encuentro. Oh, gracias. Le prepararé un lugar en el santuario. Thank you.
¿Cómo te fue con Marcus? Como siempre. No me ha pagado lo que me debe y ya estoy haciéndole otro encargo. ¿Por qué permites que te mangonee así? No lo hace. Es solo que me mete en compromisos de los que tengo que salir solo. No deberías dejar que te haga eso. Gracias por el consejo. No hay de qué. Dime, ¿qué quieres, Phoebe? ¿Conoces Causos? ¿La ciudad al otro extremo de la isla? ¿Por qué? La gente está enfermando. Mi amiga Kina también. Es por unas fiebres. Dicen que es una maldición y que necesitan ayuda de los dioses. Ya sabes que yo no lo soy. Pero... ¡Ícaro! Es un ave. Da igual, seguro que puedes ayudar. De acuerdo, lo investigaré. Ah, estás aquí y en el momento preciso. Me he encargado de los mercenarios y le he dado la madera a Drusila. Confiaba plenamente en ti, amigo mío. ¿Y bien? ¿Qué plan? Eso. El Cíclope y yo tenemos una cuenta que ajustar. La misma cuenta que tiene contigo, mi peleón amigo. De no ser por ti, no iría a por mí, amigo mío. Es cierto. Pero te juro que acabaré con esto. Si insiste en enviarnos a sus matones, nos aseguraremos de que sea lo último que haga. Oigámoslo, pues. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, dirás? Yo el cerebro, tú los puños. Es una empresa conjunta. Lo que tú digas. ¿Qué es lo que más valora el Cíclope? ¿Sus hombres? ¿Tierras? ¿Barcos? ¡No! Su ojo de obsidiana. Ve al grano, Marcos. Oh, vale. Vamos a robárselo. ¿Estás loco? ¿Te quedas con sus dracmas y luego le robas el ojo? Tenerlo significa que ganamos y luego lo vendemos, matamos dos pájaros de un ojo de obsidiana. Será mejor que no se mueva o perderá los dos ojos. ¡No! ¡No! Hay que hacerlo sin que el Cíclope se entere. No pueden verte. Me vendrá muy bien mi nuevo arco. Guarda el ojo en su casa. Es demasiado valioso para sacarlo. Muy prudente hasta que le demuestres lo equivocado que está. Espera a que el sol se ponga, cuélate y tráeme el ojo. No sé ni dónde vive el Cíclope. Sigue hacia el oeste de la isla. Ahí encontrarás su guarida. Espero que valga la pena. ¿Sabes el valor que tiene la obsidiana en Cefalonia? Nunca la he visto. ¡Exacto! Y no solo es de obsidiana. ¡Tiene vetas de oro! ¡De oro! No me extraña que lo guarde para ocasiones especiales. ¿Y usaremos lo que saquemos para pagarle? Pagará el grueso de la deuda, el viñedo entero, mira tú. Vale. Pero esta vez no me seas mezquino. ¿Mezquino? Me ofendes, Alexios. Es tu rasgo característico. Tráeme el ojo y demostraré que te equivocas. Recuerda, nadie puede verte. Entendido. Hazlo, y nuestras cabezas no serán trofeos del Cíclope cuando éste regrese. Y ahora a buscar el ojo. Si es tan valioso como dice Marcos, estará escondido. Hola, ojito. Te veo.
Si no hago ruido, puedo esconderme en los arbustos. ¡Malaca! Menudo ojo debe de ser para que lo protejan así. Hay que evitar que me vean. Tengo que averiguar quién lo hace. Interesante. ¿Hay alguien ahí? ¡Vamos, vamos! ¡Ya!
¡Venga! Los misterios nunca llegan a tiempo. Mis queridos hilos. Pobre. ¡Ay, cuidado! ¿Sabes cuántos de esos guardias había? Teniendo en cuenta todos los que aparecieron, sí. ¿Qué te dije de que no te vieran? Al menos les diste una lección. Todo por una puta roca. Por esta roca te dan una casa, amigo. Y aún así, no basta para pagarle todo al cíclope. No te enfades. Piensa en lo que nos hemos divertido. Sí, tu diversión la pago yo con sangre. No puedes evitar meterme en líos, Marcos. Esto funcionará, te lo prometo. Te mentiría yo. Mejor no digo nada. Quédate el ojo, pero no lo vendas aún. Nadie se creería que lo hemos obtenido legalmente. Saben muy bien a quién pertenece. Vale. Mejor en tu bolsa que en su ojo. Creo que ya es bastante por hoy. Jaire, Marcos. Espera. He visto un barco que nunca había visto. ¿Y? Es una nave demasiado buena para este pueblucho. Debe ser el Cíclope. Y ha traído amigos. ¿Ha vuelto? Ah, ¿no puedo tener ni un respiro? Acaba con ellos y un problema menos del que preocuparse. Además, estos extranjeros parecen tan ricos como Creso. El Cíclope les paga muy bien. Todos salimos ganando. Mal no nos irá. ¿Qué tengo que perder? ¿Tú? Si eres un ganador donde los haya. Bueno, ¿dónde están? En una casa abandonada de la costa oriental. ¿Quién sabe qué áureas fortunas brillan en su escondite? Envíalos a Hades, saquea todo cuanto tengan y seremos ricos. Bueno, si estos visitantes no son de Cefalonia, ¿de dónde salen? Lo único que sé es que Cefalonia es el último lugar que verán. La costa oriental. ¿Puedes ser más preciso? Creo que se han instalado en una casa abandonada cerca de un bosque, al sur de Sami. Pero yo me quedaré esas áureas fortunas. No es negociable. ¿Ni un dracma para el hombre que te envió? El resto va a pagar tu deuda. Son mis condiciones. Oh, vale, vale. Y ahora enseñales a esos forasteros qué es ser un cefalonio, o tu sangre o la suya. Por los dioses, ¿qué ha pasado aquí? ¡Sois unos vulgares asesinos!
Si los dioses no nos ayudan, tendremos que acabar con la plaga nosotros mismos. No hay otra opción. ¡Ayúdanos! No nos deja salir. ¿Qué pasa aquí? La plaga arrasó todo Causos. No dábamos abasto con los muertos y se estaba extendiendo. Tuvimos que intervenir. Mataron a nuestros hermanos y vecinos. Sobrevivimos a la masacre, pero nos quieren matar. Los dioses nos han abandonado. Para salvar a los vivos hay que acabar con los enfermos. ¿Nadie ha buscado una cura? No funcionó nada. Sacrificios, oraciones... Los sanadores ni se acercan, y los soldados no nos dejan ir. Los dioses ignoran nuestras oraciones. ¿Quemasteis la aldea entera? Perdimos muchas noches entre oraciones. Había que hacer algo. Y expulsar a fuego la fiebre de Causos. Yo no tengo ni idea de qué es una plaga. No podéis hacer nada más. ¡No! Si intervienes, me obligarás a defender la voluntad de los dioses. ¡Sálvanos de él! ¡Ten piedad! ¡Ni siquiera estamos enfermos! ¡Nos repondremos! Aquí no mejora nadie. Es la única forma de salvar al resto de Cefalonia del exterminio. ¡Por favor! Tenemos hijos, piensa en ellos. No lamentes haber parado aquí, Mistios. Déjalos ir. ¿Cómo? No eres un dios. Ese sacerdote vino del inframundo, un hombre de los dioses. A ti sí te envían ellos. Hora de irse. Estamos bien para viajar, pero necesitamos cura. Toma estos dracmas antes de irte. Lo que nos has dado no tiene precio, pero no tenemos más. Olvidaos de eso. Y tened mucho cuidado. Eres un regalo de los dioses, portador del águila. Ojalá te bendigan. ¡Ten cuidado, Kina! Es mejor esconderse.
Vamos. Sammy, me pregunto si conseguiremos marcharnos sin meternos en una pelea. ¿A quién quiero engañar? Esto no va a cambiar. ¡Venga! ¡Vamos! Si no quiero luchar, debo esconderme. ¡Morirás aquí! Huh?
Alexios, ¿has vuelto para hablar de la lanza? Sí. Bien. Dime, ¿la has encontrado? Considérala una donación para el templo. ¿Qué? ¿No la quieres? Oh, Alexios, estoy en deuda contigo. Si alguna vez mi templo puede ayudarte, a ti o a quien sea, venid aquí. No lo olvidaré. La casa abandonada y también la gente. Estarán vigilando. Debo tener cuidado.
Normalmente dejo el trabajo de campo para otros. No sabrás, por un casual, cómo quitar esta mancha, ¿no? Si das un paso más, correrá más sangre. Puede, pero entonces no oirás mi propuesta, Mistios. Una matanza impecable. Buen trabajo. No aprecias a los hombres que trabajan contigo. Conmigo no. Para mí. Son empleados. Ahora exempleados, supongo. Así que no trabajas para el cíclope. Los tuyos no suelen creer en los mitos. El monstruo no. El hombre. Eres un forastero. ¿Qué haces aquí? Pues sí, no soy de Cefalonia. Estoy aquí en busca de algo. Te ruego que me sigas, Alexios. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy el Penor de Kirra. ¿Qué, cómo sé tu nombre? Pues igual que tú, pregunté y la gente me contestó. Dime quién te envía. Tienes un talante inquisitivo. Bien, eso ayudará. Sabes más de lo que cuentas. Conocerte me interesa muchísimo. Y a ti, conocerme a mí. Me robaron mi posesión más preciada y la han llevado a Ítaca. El sudario que tejió Penélope. Quiero que lo recuperes. ¿El sudario de Penélope? ¿La mujer de Odiseo? ¿Bromeas? Sí, un trozo de él. Es imposible. Si existiera, no tendría precio. Por eso quiero recuperarlo. Ítaca no es una isla pequeña. Necesito más información. Yo empezaría por la casa de Odiseo. Lo que queda. Una historia inspiradora. Una reunión de amantes del pasado. Muy bien. Lo haré. No esperes que sea fácil. Por eso me lo pagarás bien. De acuerdo, entonces. Hay una barca en el puerto. Cógela. No vale para mar abierto, así que ten cuidado. Cuando tengas el sudario, ve a buscarme al templo de Zeus. Lo haré. Ah, y Mistios. No falles.